Aleluya, aleluya, aleluya. La nueva unión estará. Cristo Jesús resucitó y en su sepulcro ya no está. Aleluya, 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 aleluya. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, con la misma gratitud de siempre a nuestro Padre Dios, por la oportunidad que nos da de empezar un día más, iniciemos esta misa pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos en esta misa por nuestra comunidad parroquial, por todos ustedes, familias que se encuentran ahí resguardadas en sus casas. También pedimos por el descanso eterno de Artemio Duarte, Eric Gutiérrez, Alberto Cabal, por los hermanos que viven, por su salud de Cristi Gálvez, Ramón Campos, Óscar Contreras, Esther Tapia, Alberto Gutiérrez Cabal y familia, Marichuy y Alejandro Rivas, Manuel y Yuri Martínez, Mari Rosso. Oremos. Padre y Dios nuestro, que otorgaste a San Bernardino de Siena un profundo amor por tu Hijo y una especial devoción al santo nombre de Jesús, concédenos por sus méritos actuar siempre en nuestra vida, movidos por el amor a Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaban a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los invitó de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: «Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos.
Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a hablarles, anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. Porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de un mismo linaje. Por lo tanto, si somos del linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por Él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitando de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas. Alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos los ángeles, celestiales, ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos, todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y delante denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasará cielo y tierra. Aleluya. 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 Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, dice el Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Pues si de Dios decimos que es infinito, si de Dios decimos que es eterno, si de Dios decimos que es inabarcable, entonces también con toda verdad podemos decir que nunca llegaremos a conocer todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, absolutamente hablando. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy limitada. Por eso, pues las experiencias de Dios cada día son más. Cuando abrimos el corazón a la relación con Dios, cada día tiene algo nuevo para nosotros, cada día nos ofrece algo mejor, cada día nos hace vislumbrar más y más y más, más esperanza, más fe, más amor, más y más y más presencia de Él en nuestra alma, en nuestra vida y en nuestro ser. Por eso el Evangelio de hoy nos dice nuestro Señor: todavía hay muchas cosas que tengo que decirles. ¿Cuántas cosas? Muchas más todavía. Simplemente, si nos metemos en el terreno del amor que la semana pasada tantas veces lo meditamos, pues imagínense, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es inagotablemente fiel. Quiere decir que cada día tiene para ti una nueva experiencia que ofrecerte. Por eso el Señor nos lo dice otra vez, recordémoslo, hay muchas cosas que todavía tengo que decirles, pero también nos advierte una situación, pero no lo van a comprender mientras no recibamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso nos lo envía, por eso te lo da, pero déjalo actuar. Porque si nosotros por nuestro egoísmo, por nuestra falta de fe, por nuestra poca esperanza, por nuestro poco amor, nos cerramos en el corazón, pues aunque venga el Espíritu Santo, no podrá entrar dentro de ti. ¿Cómo que no va a poder entrar? Pues si es Dios Todopoderoso, podría alguien decir. Pues no que es poderoso, pues que entre, que rompa los candados que yo pongo en el corazón y que me cambie fuerzas. Nada más recordemos aquellas palabras que nos dijo San Agustín también. Siempre referimos a San Agustín porque es uno de los grandes pilares de la iglesia y con palabras tan sencillas como esta nos ayuda a entender verdades profundas. El que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. No porque no pueda, sino porque Dios respeta la libertad que nos dio. Si tú sellas el corazón, si tú sellas tu alma y no permites que entre el Espíritu Santo, Dios respeta esa decisión tuya, porque respeta tu libertad. Fue un regalo que nos dio maravilloso. Y entonces no puede entrar a tu corazón, no puede entrar a tu alma, no puede guiar tu vida. Por eso déjalo entrar. Si el Señor en estos días nos va a hablar constantemente de la necesidad y de la presencia del Espíritu Santo para poder llegar al conocimiento pleno de la verdad, que es el amor, y para experimentar cada día más todas las cosas que tiene preparadas para ti, pues entonces déjalo entrar. ¿Por qué? Porque sobre todo te llevará cada día más al conocimiento de Cristo nuestro Señor.
Qué palabras tan bonitas, tan profundas, tan hermosas, tan llenas de contenido, que precisamente con eso podríamos decir, abarcó todo lo que Cristo debe de ser para nosotros. Vengo a anunciarles, les dijo a los griegos, los intelectuales de aquel tiempo, a Cristo, el Señor, en quien vivimos, nos movemos y somos. Pues ojalá que de veras, a través del Espíritu Santo, lleguemos a la vivencia de ese Cristo nuestro Señor, en quien tú vives, en quien tú te debes de mover y en quien tú debes de ser. Vamos pues a pedirle a Dios, Espíritu Santo, que nos ayude a dejarlo entrar en nuestro corazón, y vamos a agradecerle a nuestro Señor por las tantas experiencias que todavía nos esperan, vivir a su lado, vivir tomados de su mano. Démosle pues las gracias y pongamos toda nuestra vida, todo nuestro ser en sus manos amorosas de hermano. Hermanas y hermanos, abiertos a la presencia de nuestro Padre Dios, dispuestos siempre a tendernos la mano a través de Jesucristo el Señor, dirijámonos a Él diciendo, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, especialmente el de nuestra diócesis de San Diego, Roberto, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren en esta situación de pandemia, física o moralmente, por aquellos que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos en esta pandemia, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y por los que a través de este medio de difusión nos encontramos compartiendo esta misa, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Artemio Duarte, Eric Gutiérrez, Alberto Cabal, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, Cristi Gálvez, Ramón Campos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos que viven, Mari Rosso, Óscar Contreras, Esther Tapia, Alberto Gutiérrez Cabal, Marichuy Alejandro Rivas, Manuel y Yuri Martínez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las familias de nuestra comunidad y por todos ustedes, resguardados en sus casas, para que el Señor los llene de paciencia, de amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora, en un momento en silencio, vamos a presentar a nuestro Padre Dios nuestras necesidades personales. Escucha, Padre Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a continuar con nuestra misa. Te alabamos, Jesucristo, Verbo del Padre, nuestro Creador, Hijo de Dios que nos liberas, honor y gloria a ti, Señor. Verbo de Dios, nos llamas a ser siervos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino.
Verbo encarnado, moras con nosotros. Honor a gloria a ti, Señor. Te alabamos, Jesucristo, Verbo del Padre, nuestro Creador, Hijo de Dios que nos liberas. Honor y gloria a ti, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre y Dios nuestro, que por medio de estos dones que vamos a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos haces participar de tu misma vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque en Él nos ofreces la salvación y nos das la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Este
Es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el amor. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora a nuestro Padre Dios con las mismas palabras que Cristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida de Cristo nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta todos nuestros pecados. Mira más bien la fe que tenemos en ti, y que es la fe de tu Iglesia, y conforme a tus palabras, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Les mandamos un deseo sincero de paz para todos ustedes ahí en sus casitas, que Dios los llene de su bendición. La paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios,
es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor nos guarden para la vida eterna. Amén. Pidámosle en este momentito en silencio al Señor que nos ayude a verdaderamente ponernos en sus manos y a vivir siempre en su presencia y en su amor. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre y Dios nuestro, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues como siempre les agradecemos la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes en sus casas esta Santa Misa. Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo. Gracias por sus oraciones, por su apoyo que nos ofrecen. También queremos invitarlos, el Padre Rubén, nuestro pastor, me pide de favor que los invite a que puedan hacer el censo con toda confianza, que aun cuando la situación no sea tan favorable en este tiempo, en este momento de adversidad, pues es importante que hagan el censo, porque a través de esto, pues el gobierno mismo podrá darse cuenta cuántos hispanos somos, también los obispos se podrán dar cuenta cuántos hispanos tienen en sus parroquias, en sus diócesis, y así poder designar más sacerdotes, hay también más recursos para las escuelas, para otros programas de ayuda, así de que ojalá puedan realizar el censo en sus casas, metiéndose a la página web del censo para que lo puedan realizar en esa encuesta breve que les estarán haciendo ahí. Pues muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo y los siga ayudando. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Vamos a despedirnos de la Virgen María, nuestra Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios le recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía. Amén. Renovados en el Señor, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos muy buen día y que Dios los acompañe y los cuide. Nuevamente, gracias por poder entrar en sus hogares. Tú, pescador de otros lagos,
que así me amas. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, ha dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro.